Hicieron su emboscada. Miraré por los alrededores. Un montón de huellas. Un grupo salió de esta zona hacia el oeste. Vaciaron el carro y lo abandonaron. Quien lo robó no habrá llegado muy lejos con esa carga. Tendré cuidado para que no me vean.
por la espalda mientras huía. Debe de ser obra de los bandidos. Debe de ser el campamento de bandidos que busco. Tendré que sorprenderlos. ¡Mierda! ¡Necesito sofocarlo! Thank you.
Vamos. Vamos, venga. Vamos. ¡Oh, mira, el gran campeón de Marcos! ¡Ja! No me digas que has conseguido lo que te pedí. He dado con los bandidos y los he enviado al Hades. Tu madera llegará pronto al pueblo. ¿Y esperas que confíe en la palabra de un mercenario? No esperaba que me creyeras. Así que he traído esto. Aquí tienes la prueba. Una muestra de la madera que tanto ansías. Será mejor que esos arcos que haces sean dignos del mismísimo Apolo, porque me ha costado mucho. ¡Dioses! ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra. ¡Es increíble! Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. Thank you.
Sammy, me pregunto si conseguiremos marcharnos sin meternos en una pelea. Debería haber sabido que eras tú quien pedía las pieles, Silo. Y yo debería haber sabido que me las traerías tú. Alexios, siempre al tajo. No se lo digas a Marcos. Tendrá celos. Lo he publicado para darles a los demás una oportunidad. Pero siempre te adelantas. ¿Para qué son las pieles esta vez? Los atenienses quieren armaduras para la guerra. Protección para ellos, dracmas para mí. Aquí tienes todas las que necesitas. Y en un abrir y cerrar de ojos. Toma. Te lo has ganado. No te metas en lío, Silo. Deberías aplicarte el cuento. Cuando quieras trabajo de mercenario, puedo darte referencias. Si necesitas algo, dímelo. Que las bendiciones de Hermes te acompañen. ¡Pies y todo! Vamos. ¡Hia! ¡Vamos!
Nepenthes. Ionon Kakon Proisimi. Estás aquí y en el momento preciso. Me he encargado de los mercenarios y le he dado la madera a Drusila. Confiaba plenamente en ti, amigo mío. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleón amigo. De no ser por ti, no iría a por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Oigámoslo, pues. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños. Es una empresa conjunta. Lo que tú digas. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Oh, vale. Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dracmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva o perderá los dos ojos. No, no. Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. ¡No pueden verte! Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga, cuélate y tráeme el ojo. Espero que valga la pena. ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en Cefalonia? Nunca la he visto. ¡Exacto! Y no solo es de obsidiana. ¡Tiene vetas de oro! ¡De oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales. ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? Pagará el grueso de la deuda, el viñedo entero, mira tú. No sé ni dónde vive el cíclope. Sigue hacia el oeste de la isla. Ahí encontrarás su guarida. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Alexios. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese. Para ti es pan comido. Te cuelas en la casa del cíclope y le robas el ojo. Y ahora a buscar el ojo. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido.
Fue con Marcos. Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dracmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería a un fugitivo a quien sorprenden robando. Era un niño. Vaya. Yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro... Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo, lo investigaré. Η οφθαλμή μου πεσέβουση. Άδικον εστί.
Para ti es pan comido. Te cuelas en la casa del cíclope y te robas el ojo. Dioses, ¿qué ha pasado aquí? Ese sacerdote vino del inframundo, un hombre de los dioses. A ti sí te envían ellos. Hora de irse. Estamos bien para viajar, pero necesitamos cura. Toma estos dracmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. Olvidaos de eso. Y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, portador del águila. Ojalá te bendigan. ¡Ten cuidado, Kina!
Hola, ojito. Te veo. Es mejor esconderse. Si no hago ruido, puedo esconderme en los arbustos. ¡Malaca! Menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. ¿Quién estará haciendo eso? Thank you.
Sin Silvay. ¿Qué ha sido eso? Será mejor que vaya a ver. Yeah!
Por Zeus, el cíclope no se anda con bobadas.